dice Molba, que me gusta mucho, que dice que si a ti te viene un indio del Amazonas y te dice, no queme el bosque porque para mí es sagrado, o te viene un progre diciendo, ay, no queme el bosque porque contamina y se está acabando el ozono, ¿a quién le harías más caso? Yo le haría más caso al indio, dice. Porque tiene una razón mucho más genuina y de peso que el progre que te está diciendo, ay, porque contamina. O Mucho menos sea, comprobable para empezar. Es el claro. tema del Hablan pueblo, el... mucho menos comprobable la del indio. Pero es mucho más puro. La Por eso. contaminación se puede medir bastante. Es Es mucho el más tema puro. del contexto, ¿eh? El tema del La contexto. contaminación O al daño al ecosistema, ya igual la medida es más imprecisa, pero vamos a ver, la contaminación se mide. Lo del indio, pues te lo crees porque te lo quieres creer, básicamente, no. pero a mí me parece más respetable, porque el otro lo que te está intentando vender es Ahí un discurso tengo la brecha. estúpido. Aquí El discurso está emocional es la estúpido. brecha. Claro. Rancio magufos, rojo pardos materialistas. Igual no exactamente, pero con bastante más fiabilidad. Joder, es que esta idealización de todo lo pasado y todo lo que es todo lo rancio y despreciar todo lo científico, es que a mí Es que me parece que cansa. no tiene pies ni Está un cabeza, la verdad. cansado. Con esto último, con lo de la enfermedad, esta última, ya montaron un circo tan grande. Sí, pero es que la epidemiología, claro, es que es muy poco exacta y se va ahí como dando casi palos de ciego, ¿no? Eso lo sabrá mucho mejor Bruno. Pero hombre, a mí me gustaría retomar el tema que nos hemos ido hasta las galaxias. O sea, literalmente Sí, como nos dice. hemos ido hasta el espacio exterior, que no, aún no hemos dicho casi ninguno cuál sería nuestro modelo ideal. Yo por mi parte, mi modelo, últimamente lo estoy perfilando así, mi modelo un poco ideal sería. Desde lo que tenemos, desde esta democracia, pues digamos, lo primero, prohibir partidos políticos, entonces que se presenten únicamente personas en programas. Lo segundo, o bueno, o a la vez, que las elecciones, claro, como no hay partidos, pues no sería elegir un gobierno, sino sería elegir varias personas para ese gobierno. Entonces, cada ministerio y cada puesto tendría que ser elegido por separado. De esa manera ya estarías eliminando gran parte, o sea, eliminando. Restando gran parte del doctorado, porque la típica gente que vota por, pues yo al PSOE porque tal y porque cual, porque me han dicho que esto, porque toda mi familia es del PSOE, y eso, pues cuando te obligan a escoger, no partidos, sino a escoger determinadas personas para determinados puestos, pues la mayoría de la gente que no estuviera interesada en política pasaría y no votaría. No obstante, yo añadiría también pues estas medidas epistocráticas que plantea Jason Brennan, o sea, para hacer exámenes de conocimientos políticos, y entonces aún se limitaría más el número de votantes, aún serían mucho menos. Y Sí, bueno, lo y de un final, pues supongo que es que sería una especie de tecnocracia o algo así. Y pues eso, no sería tampoco muy, muy democrática, pues sería más bien casi aristocrática, porque al final los que votarían, los que tomarían decisiones, sería la gente más versada en estos temas, ¿no? O sea, por ejemplo, en Estados Unidos esto de que sobre las medidas de sanidad, por ejemplo, solo hay pudieran un votar peso así. médicos, personal sanitario y tal, que bueno, eso también se puede discutir porque también eso podría derivar en corporativismo, o sea, podría. ¿Sabes qué país empezó así, Argentina? Y bueno, y si lo y en plan a lo vasto, otro modelo así a lo vasto, modelo utópico, pues el mío sería un, vamos a decir, un fascismo racional y compasivo. Eso me gusta mucho. Es que lo dijo Aristóteles en el libro 1 de Política. He estado hablando del libro de Platón, que también es muy bueno, pero también el libro de Aristóteles, Política, el 1, habla de eso. Y ahí estás volviendo a lo mismo. O sea, ¿qué pasa? La gente dice, esto es No una libertad. quería que gobernaran los ricos, quería que gobernaran los sabios. O sea, yo estoy más ahí. Y dentro de Los la sabios, no los oligarquía, ricos. escucha lo que como pasa, dentro de la oligarquía surge un tipo que dice, ay, yo estoy por los pobres, fuera oligarquía, vótenme a mí. Entonces, ¿qué pasa? Uno de los de la oligarquía hace con el voto de la mayoría de los desposeídos. Y ahí empieza la democracia otra vez, o sea, vuelves a empezar. Ahí termina y te vas aproximando más o menos y llegas hasta lo que tienes ahora. El O sistema sea, que planteo yo no, es que... porque ese demagogo pues se presentaría para un puesto. Todos los demás puestos ya, pues no sé, tendrían que ser todos demagogos que se presentaran o que todo el mundo decidiera escoger a los más demagogos. ¿Podría describir cómo sería ese fascismo compasivo? Breve, o sea, muy, muy conciso, un fascismo racional y compasivo, quiero decir, pues no sé, por ejemplo, por eso, partir del fascismo clásico, pero haciéndolo menos idealista, menos romántico y menos cruel también, ¿por qué no decirlo? Todo, es que el gobierno tiene que ser Condenarlo. magufo. Bueno, A mí el gobierno tiene que ser magufo, si no un gobierno no magufo... descarto, sí, un componente, o sea, tiene razón cuando Alberto insiste en Tú lo fíjate en de la que lo de los mesa. componentes sacralizados, bueno, Alberto o Enrique también dice mucho lo de que hay elementos sacralizados
Pues sí, yo también lo veo, tiendo a verlo Fíjate, de. para mí, te voy a decir dónde está para mí como realista la grandeza de Stalin. La grandeza de Stalin es que él entendió su propio componente magufo. Él se entendió a sí mismo como un componente magufo en el sentido de el líder, en la idea de el Claro. líder. Es que la sacralización siempre surge, o sea, siempre surge, pues es lo típico, lo de ver al líder como un mesías, lo de verlo como el hombre providencial. Claro, el nombre, exacto, sí, Stalin y la magufería van de la mano en ese sentido. Stalin era el zar rojo, Stalin, para quien sea realista, Stalin no deja de ser okay, lo que te dije yo una vez, Raúl, ¿no? Es como la perversión del realista, es el sueño cruel del realista. Cuando te levantas, cuando una persona realista se levanta con de mal humor, dice, me gustaría ser Stalin, ¿no? Porque sí, era eso, como Vlad, otro igual. Era un rey malo. Drácula, dices. Vlad, sí, el que empalaba a los musulmanes, el que les metía un palo por detrás a los musulmanes. Ese era un rey malo, también era un rey malo. O sea que la figura del rey malo no deja, y a veces el rey malo hasta se da. Es que no, Hasta. ya no es cuestión de maldad, ya no es cuestión de maldad. O sea, también decían eso de Franco, que si Franco que también empalaba gente ahí en la guerra de Marruecos, ahí fíjate qué cruel era. Vamos a ver, es que hay veces que la crueldad no es por ser malo, la crueldad sirve para asustar al enemigo. O sea, puede ser algo que se hace de manera, o sea, por motivos pragmáticos. Es como Pues lo de suave, mola. los militares estadounidenses, ¿no? Que me parece que era en Filipinas, que a los terroristas yihadistas los envolvían en grasa de cerdo y les salían corriendo. Dios, si me mato, me van a envolver en grasa de cerdo. Claro, te aprovechas de esas supersticiones suyas. Entonces, es práctico, no es que seas, es práctico. Ahora, yo digo, nos hemos ido un montón de veces del tema y no ha habido pelea. Es que ese es el tema. ¿Cómo va, lo que planteaba Javi? ¿Cómo vamos a tener pelea entre los partidos políticos? Es muy difícil. Y menos cuando no está Roberto, porque Roberto es el más progre de todos. Roberto es el que nos hace, el que a veces nos saca de quicio. No, además, no, porque si te hubiera Roberto cree dicho. en la humanidad y ese tipo de supersticiones. Sí, es un poquito Imagine. Y se lo echa de menos por eso, porque hace falta un Imagine. Lenin contra Lenin, que habías dicho. Eso. Eso sería una buena. Hacer un debate de Roberto contra, no sé, contra Vaquero. Eso da para un debate, incluso, el Los mito dos de la. Roberto. Roberto Vaquero y Roberto. Para todo un debate y retrotraerse el cristianismo, si, de dónde viene esa idea de la humanidad como una totalidad, o sea, como si pudiera haber una armonía entre todos los seres humanos, Sí, no hacen falta a no países. ser, a no, que, vamos, que solo podría haberla realmente si vinieran los extraterrestres, como ha dicho Bruno antes. El ser humano abstracto, Claro, krausismo el ser humano nuestro. abstracto, el ser humano de los derechos humanos, es completamente desprovisto de atributos, ¿no? Sí, el ser humano que es el pueblo también, porque el pueblo que es el pueblo. Ese es uno de los principales dogmas de la modernidad y de los más extendidos, de los más arraigados. Eso se da por hecho, se habla en nombre de la humanidad, ¿no? Es que la humanidad, nos hemos puesto fronteras entre nosotros. Pero ¿y cuándo coño ha estado unida? ¿Cuándo coño no ha habido fronteras? Pero es la misma indiscreción que encontramos en el título del ensayo de Roberto, la conciencia desvelada, es decir, ya está todo hecho, la conciencia es pura materia, la humanidad ha llegado al fin de la historia y entonces ahora pues nada, es tomar conciencia de que somos conscientes y así pues así se arreglarán las cosas, o sea, es eso. Claro, es un poco hegeliano, pero hegeliano en plan un poco, ¿cómo decirlo? Un poco iluso, no sé cómo decirlo, porque vamos a ver, es que eso, la humanidad ha llegado, esto que se dice, por ejemplo, yo hace poco oí la revolución industrial, la revolución científica, logros de la humanidad, no, perdona, logros de la humanidad ni de coña, fueron logros de unos europeos, de unos países concretos, bueno, o de Europa en general, porque se fue fraguando, pero vamos. No hicieron todos lo mismo, o sea, ni todos los europeos hicieron lo mismo por esas revoluciones, ni mucho menos todos los habitantes del mundo. O sea, los que aún viven en el paleolítico, ¿esos a qué fin de la historia han llegado? Si están en el principio. Pero claro, es que también hay una cuestión ahí de matices, ¿no?
porque hay cosas en las que se puede estar en el principio y otras en las que se puede estar en el final. Y estar en el final no necesariamente significa estar en el mejor de los momentos. O sea, claro, o sea, porque estamos en el final, somos el, este es el mejor momento de la historia. Bueno, sí, también tiene sus cosas que no son mejores que otras. O sea, todo hay que admitirlo, no podemos decir que la cuestión esta del absolutismo, si lo piensas, ¿no? De que, porque tengo toda la comida, porque tiro comida para Navidad y la boto a la basura y se la doy a los perros de la calle y me sobra la comida, estoy bien. Vamos a ver la estadística de suicidios en tu ciudad. Ah, por eso, el orden material, digamos, lo más material, estamos en el mejor de los mundos, pero en otros órdenes no. Exacto.